Oye, ¿cuántos galones de agua dejo de comprar y almacenar en mi casa? ¿Por qué se afanan por el día de mañana? Hay cristianos que están haciendo búnkers ya, o sea, están porque no sabemos exactamente el día y la hora. Pero creo que nunca en la historia habíamos llegado al punto donde ni siquiera mañana sabemos cómo va a amanecer el mundo. Impresionante. Aquí ya está el documento en el WhatsApp de enlace, entonces usted sabe que usted puede tener ese contacto en su línea de contactos en el teléfono, valga la redundancia, más 1-469-781-1000. Accede ahí, el asesor virtual le va a poner un menú, te pone en las opciones, descargas y el primerito, se llama Últimos Tiempos. Así que te puedes cargar este documento, que es un resumen que el doctor Alducin, hasta con bastantes textos bíblicos, él lo ha puesto aquí y que usted pueda seguir esta conversación que estamos teniendo el día de hoy con el pastor Armando Alducin. Doctor Alducin, y usted pone en, como primer punto en estas notas, evitar tomar decisiones tontas. Cuando uno oye hablar de esto de los últimos tiempos, hay gente que tal vez dice, sí, esto se acabó, ¿verdad? No hay nada más que hacer, apague, vámonos, no voy a estresarme, no voy a molestarme, no quería hacer metas, quería hacer esto, pero ¿y para qué si ya no voy a disfrutar? ¿Cuál sería nuestra perspectiva, doctor Alducin, ahora que usted pone aquí evitar tomar decisiones, así lo pone usted, decisiones tontas, ¿verdad? Claro, hace a principios de siglo, el gran evangelista cristiano D.L. Moody le hicieron la misma pregunta: ¿qué harías si supieras que una semana viene Cristo? A él le gustaba mucho todo lo que era la agricultura y le gustaba regar las plantas de su casa, y contestó: seguiría haciendo lo que estoy haciendo, seguiría regando todos los días las macetas de mi casa. Así que cuando oímos nosotros que ya los cristianos sabemos que realmente nos encontramos en la última generación y la posibilidad de que estemos ya finalmente en la última etapa de la humanidad, de la iglesia más bien, antes que venga la tribulación, se están tomando demasiadas decisiones, como mencionamos, tontas, ¿verdad? Irracionales. He oído a cantidad de cristianos que me han hablado por teléfono, me han dicho: oye, ¿cuántos galones de agua dejo de comprar y almacenar en mi casa? Creo que debo ir a comprar 50 kilos de trigo o de arroz para tenerlos en mi casa. ¿Qué nos aconseja usted? Y entonces, pues casi siempre les contesto lo mismo que Cristo les dijo a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? ¿Por qué se preocupan y se adelantan algo que todavía no ha sucedido? Miren las aves de los cielos. Las aves de los cielos no guardan arroz, ni agua, ni almacenan, ni tampoco recogen. Y vuestro Padre las mantiene y las sostiene. Entonces Jesús, usando este ejemplo, nos muestra claramente que si los pajaritos tienen el cuidado, el interés del Creador del universo, y que Dios los diseñó de esa forma, especialmente para compararlos, que no tuviéramos nosotros esa preocupación, ese estrés en la vida, pues entonces debemos de confiar en Dios. Dice el Salmo 37, justo he sido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Entonces, es lógico, ¿verdad?, guardar, no hay ningún problema en tener dinero en el banco, en tener cierta clase de alimentos en la alacena, pero eso de llegar ya a hacer búnkers, porque ya hay cristianos que están haciendo búnkers ya, o sea, están almacenando cientos de kilos de arroz, de comida, etcétera, etcétera, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y siempre ponen el ejemplo de José en el Génesis, de que pues él, bueno, él fue un caso muy especial porque Dios le dijo claramente que venía un hambre en Egipto, y eso fue lo que salvó a la generación de José, cuando él almacenó en Egipto y le dio de comer tanto a los egipcios como a su propia familia. Entonces no tomemos decisiones como que ya voy a dejar de estudiar, ya me voy a salir de la universidad, porque no sabemos exactamente el día y la hora. Entonces tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero vamos a ver más adelante con qué precauciones. Bueno,
Hoy en la mañana, precisamente en mi tiempo devocional con el Señor, me habló Dios muy fuerte en Isaías 30, versículo 15, donde dice: en reposo y en descanso fue vuestra salvación, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Meditando hoy en la mañana en este versículo, yo siento que me estaba hablando Dios a través de su palabra, porque ayer en la comida, Marta y yo, mi esposa, estábamos discutiendo y hablando de cómo hemos llegado a un tiempo en la historia ahorita, el que no se puede planear. O sea, podríamos decir, okay, la semana que entra voy a tener esta conferencia y voy a, tal vez, si nos permite el gobierno, qué vamos a hacer, cómo vamos a salir con las ofrendas, qué plan podemos desarrollar para poder, etcétera, etcétera. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer porque Dios no está en contra de planificar. Pero creo que nunca en la historia habíamos llegado al punto donde ni siquiera mañana sabemos cómo va a amanecer el mundo. Una de las cosas que el famoso Cuevi nos enseña es la forma tan inesperada en la que las cosas suceden. Nadie en enero se imaginaba que marzo y abril y parte de mayo que nos encontramos, el mundo se iba a cerrar, no íbamos a ver partidos de fútbol, no íbamos a ir al cine, teatros, etcétera, etcétera. Sucedió sin que nadie se lo imaginara, ni los astrólogos, ni los hechiceros, ni nadie pudo jamás imaginarse eso, porque es la forma como ahora se van a desarrollar las cosas, escuchemos bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Todo se va a ir ahorita desatando de una forma vertiginosa y rápida, donde mañana no sabemos qué va a hacer el gobierno de México, qué va a pasar con el presidente Trump, qué acuerdo van a tener ahora Alemania y Francia para poder subsidiar a las naciones que están hundiendo económicamente, qué va a pasar en el Medio Oriente ahora que ya está discutiendo otra vez un Estado palestino dentro de Israel. Estamos en un mundo de lo más incierto que jamás habíamos visto. Entonces me decía mi esposa, oye, la semana que entra, ¿qué vas a hacer? Le digo, mi amor, no hay manera de planear nada. Amanezcamos cada día, así, amanezcamos cada día, como dice Santiago 4, y no digas, mañana haré o aquello, porque no sabemos ni siquiera si mañana amanecemos, o si mañana ya viene el rapto, o viene este fin de semana, o viene dentro de 6 meses, o dentro de 1 año. Estamos en un tiempo donde dice Dios, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Estemos quietos delante del Señor. Levantémonos cada mañana, acostémonos cada mañana con la palabra de Dios y confiemos que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que las cosas a nosotros nos van a contribuir para nuestro bien, y esa es la forma de fortalecernos interiormente. En quietud y en confianza será tu fortaleza. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.